Probando de Probando, nuevo, de probando, nuevo, de nuevo, probando, 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 probando. Uno, uno. Probando. Después de este insuceso, nuevamente por favor reportar en las sedes ya nuestro invitado, pues, él había adquirido el compromiso de estar con nosotros desde las 9, pero hemos tenido dificultades. Él tiene otro compromiso que cumplir. Vamos a mirar si somos capaces de iniciar, por favor, en las sedes, reportar. Por favor, reportar en las sedes. Estamos esperando que nos reporten cómo es la calidad de la transmisión en las sedes. Bien, vamos a dar entonces inicio. Nos están diciendo que está en buenas condiciones. Como le dijimos al inicio del semestre, el día de hoy nos acompaña el doctor Enrique Daza Gamba. Estamos dando cumplimiento al contenido programático que se envió a inicio de semestre. También estamos informando que esta semana se habilita el segundo cuestionario para que los estudiantes accedan y respondan las preguntas de este segundo corte. Las fechas, horarios y contenidos que se van a evaluar están publicados en la plataforma Moodle. Tenemos que hacer claridad que los estudiantes deben volver a ingresar el próximo sábado a fin de revisar la nota obtenida después de las 2 de la tarde y en caso de reclamación proceder a realizarla a través de los mecanismos que están ahí establecidos. Entonces, como lo veníamos diciendo, está Enrique Daza Gamba. Enrique va a hacer una presentación que tiene por título Situación Política en América Latina. Enrique es presidente de la Junta Directiva del Centro de Estudios del Trabajo, Sede de Trabajo, director de la revista Deslinde, coordinador de la Red Colombiana de Acción Frente al Libre Comercio, Recalca, profesor universitario, secretario ejecutivo de la Alianza Social Continental, además investigador y conocedor profundo de los temas que hoy vamos a abordar. Enrique, bienvenido a la Universidad Antonio Nariño, a través de esa cámara que está allí, nos están viendo en las sedes. Bueno, muchas gracias por la invitación. Es un placer poder compartir con ustedes un rato. Vamos a hablar de la situación de América Latina. Vamos a destinar más o menos 40 o 50 minutos a una exposición y posteriormente damos espacio para algunas preguntas. En total, creo que tenemos una hora más o menos para el tema. Este es un tema largo, complejo. Me imagino que ustedes ven las noticias y se enteran de cosas que pasan en América Latina. Los últimos acontecimientos así que han aparecido en noticias son la elección en Brasil de un tipo que se llama Jair Bolsonaro.
bastante polémico, que lo acuchillaron en medio de la campaña electoral. Después no pudo seguir haciendo campaña, pero ganó las elecciones y es considerado un tipo racista, homófobo, sexista, bueno, de todo. También otra noticia que ha salido es la creación de una organización que se llama Prosur. La reunión que tuvieron ayer el grupo de Lima, el lío de Venezuela. Hay una cantidad de noticias que han pasado en los últimos días. Yo no me voy a referir a estas noticias. Lo que yo voy a tratar de hacer es darles a ustedes un marco interpretativo cuáles son las tendencias que se mueven en este momento en América Latina y más o menos para dónde va. Los temas que vamos a tocar están en la presentación histórica, para rematar en las características de la situación actual. Alrededor de 1970 se presentó en América Latina un fenómeno de excesivo endeudamiento. Habrán ustedes leído que se conoció como la crisis de la deuda, y era que todos los gobiernos de América Latina se endeudaron en una forma que no podían pagar las deudas. Entonces vino una crisis, programas de reajuste de la deuda, el plan Brady, varios proyectos para resolver los problemas de la deuda externa. Y esos proyectos hicieron que el Producto Interno Bruto de América Latina cayera enormemente. La economía de la región se deprimió mucho y generó lo que posteriormente se llamó en los 80 la década perdida. Y era una de las de la, de la como producto de la crisis de la deuda, de la solución que hubo a la crisis de la deuda y de los programas que se hicieron para resolver el problema, vino en los 90, 1890 en adelante, una política de ajuste. Si ustedes se ubican en el mundo, lo que estaba sucediendo era que en los 90, en la década de los 90, especialmente en la segunda mitad de la década de los 90, vino todo un cambio en la situación internacional. Ya desde 1980 se estaba implementando en el mundo una cosa que se llamó las políticas neoliberales. En 1980 subieron a los gobiernos de Estados Unidos y de Gran Bretaña Ronald Reagan y Margaret Thatcher, y empezaron a implementar lo que posteriormente se conoció como las políticas del consenso de Washington. El consenso de Washington, ¿en qué consistió? En una serie de políticas que comenzaron en Estados Unidos, se aplicaron en la Gran Bretaña y después se aplicaron en todo el mundo. ¿En qué consistían? En disminuir la participación del Estado en la economía, eliminar los subsidios, aumentar las privatizaciones, eliminar los aranceles. O sea, una política de liberalización económica que se aplicó en todo el mundo y que en Colombia solamente se aplicó a partir de 1990 con el gobierno de César Gaviria. Entonces, es eso que se aplicó aquí, que todavía está vigente, y que es una política que llevó a disminuir la participación del Estado en la economía, a eliminar los subsidios, digamos, a desregularizar la economía y fomentar el libre comercio y la libre inversión. Eso se aplicó en Estados Unidos y Gran Bretaña desde los 80. Ya se había aplicado un poquito en Chile y en Argentina con las dictaduras militares en los 70, pero a partir de 1990 se generalizó en toda América Latina. Esto llevó
a unas grandes conmociones sociales, porque eso significó, por ejemplo, la eliminación de subsidios a los precios, la eliminación de subsidios a los combustibles, la transferencia de mucha riqueza que antes tenía el Estado al sector privado y la incorporación de las economías a los flujos comerciales internacionales. Eso se llamó neoliberalismo, políticas de libre comercio, políticas de ajuste. Tiene muchos, muchos nombres, pero fue un común denominador en toda la región. Eso fue en los 90. En Colombia se conoció como la apertura económica, que fue la que hizo César Gaviria. Esta política tenía un enorme costo social. ¿Por qué? Porque implicaba un deterioro de las condiciones laborales, una pérdida de competitividad de la industria, un enriquecimiento de sectores monopólicos, industriales, financieros y una privatización en donde cosas como la salud, la educación, la construcción de vivienda, la generación de energía eléctrica, etcétera, pasaron del sector público al sector privado y empezaron a prestarse no como servicios, sino como mercancías. Entonces, la construcción de vivienda, la educación y la salud dejaron de ser, digamos, derechos o cosas que brindaba el Estado y pasaron a ser actividades con ánimo de lucro prestadas por el sector privado. Esto lógicamente traía unas consecuencias que todavía estamos viviendo en Colombia y es la privatización de la salud, de la educación, de la construcción de vivienda, etc. Esto llevó a, en muchas partes de América Latina, a importantes luchas sociales. En los 90 se dio una cosa que se llamó el Caracazo en Venezuela, el Corralito en Argentina. Hubo grandes movilizaciones de protesta en contra de estas medidas que se estaban implementando y estas políticas de ajuste ligadas a las movilizaciones que hubo en los 90. Dieron origen a lo que se llamó el surgimiento de gobiernos alternativos en toda la región. ¿Sí? Entonces, más o menos en 1998 subió Hugo Chávez al gobierno, después subió Lula, y entre 1998 y el 2016 se vio el ascenso y caída de estos gobiernos alternativos. Estos gobiernos eran el gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua, Tabaré Vázquez en Uruguay, Lula en Brasil, Correa en Ecuador, Chávez en Venezuela, Evo Morales en Bolivia, Cristina Kirchner en Argentina. O sea, en casi la mayoría de los gobiernos de los países hubo gobiernos que podríamos llamar, entre comillas, gobiernos de izquierda. Y en buena medida estos gobiernos eran una reacción a las políticas que se habían implementado de ajuste del consenso de Washington, neoliberales, y reflejaban un poco un descontento de los países, de los movimientos sociales, sobre las políticas que se estaban implementando hasta ese momento. Ese es, digamos, como el mapa de los sucesos de la región. Ahora, ¿qué había detrás de esto? En 1990 empezó George Bush propuso la creación de un área de libre comercio de las Américas, que consistía en crear un gran tratado de libre comercio de todos los países de América Latina, de América, perdón,
en la cual área de libre comercio se liberalizaran mediante un tratado la circulación de mercancías y de capitales. Esa área de libre comercio se propuso formalmente en 1994, pero la negociación solo comenzó en 1998. Habrán oído ustedes hablar de esto, del tema del ALCA. Esa negociación del ALCA duró entre 1998 y el 2005. En 1998, todos los países de América Latina estuvieron de acuerdo en crear esta área de libre comercio. Eran 34 países y el único que estaba por fuera era Cuba. Empezaron las negociaciones en el 98 y estas negociaciones se dieron en forma paralela al surgimiento de los gobiernos alternativos de los cuales le estoy hablando. O sea, lo que estoy contándoles es que la irrupción de estos gobiernos alternativos fue paralela a una serie de acontecimientos internacionales y nacionales que nos permiten entender la situación del continente. ¿Qué sucedió entonces con la propuesta del ALCA? Pues fracasó. ¿Por qué fracasó? En buena medida porque los gobiernos alternativos se opusieron a esta negociación del ALCA. Entonces, como producto de estas negociaciones, América Latina, digamos, quedó dividida. Por un lado, quedaron bueno, el ALCA fracasó, concebida como un proyecto de tratado de libre comercio de todos los países de América Latina. Entonces, en el 2005, en una famosa movilizaciones que hubo en Mar de Plata, en Argentina, se selló el fracaso del ALCA. Pero Estados Unidos, que era el principal promotor de este tratado, tenía un plan B. Y el plan B consistía en que en lugar de crear el ALCA, integrando a todos los países en un tratado de libre comercio, empezó a hacer tratados de libre comercio por grupos. Entonces hizo un tratado con Centroamérica, hizo un tratado con Colombia y Perú, hizo un tratado con Chile, y más o menos entre el 2004, cuando ya se veía que estaba a punto de fracasar el ALCA, Estados Unidos firmó tratados con todas esas regiones, que en concreto eran Centroamérica, de la región andina, Colombia y Perú. Se había firmado el NAFTA, que era el Tratado de Libre Comercio de América del Norte con Canadá y con México, y se firmó también con Chile. Quedaron por fuera de ese tratado varios países del Caribe y el Mercosur. Y además de eso, en la región andina quedaron por fuera Bolivia, Ecuador y Venezuela. Con eso entonces quedó, digamos, como América Latina dividida en dos bloques. El bloque de los que tenían tratado de libre comercio con Estados Unidos y el bloque de los que no tenían tratado de libre comercio. El bloque de los que tenían tratado de libre comercio con Estados Unidos compartía el enfoque internacional y económico que se dictaba desde Washington. Y los que no lo compartían tenían un enfoque distinto. Digamos que ahí hubo esa división, digamos, entre dos bloques. Era más grande el bloque de los que no tenían acuerdo. ¿Por qué? Porque pues era un bloque que reunía países tan importantes como Brasil, una parte importante de las islas del Caribe, la región andina, Venezuela, Perú y Ecuador. O sea, era un bloque con bastante peso. Entonces, ¿qué
vamos a mirar un poco qué pasó con cada uno de estos bloques para poder analizar cuál es la situación que se generó posteriormente. El bloque liderado por Estados Unidos, en primer lugar, no era un tratado de todos con Estados Unidos, sino era un tratado de Estados Unidos con cada pedazo. Entonces, era una cosa es el tratado de Estados Unidos con Perú, otra cosa el tratado de Estados Unidos con Colombia, otro el de Centroamérica. Todos tenían el mismo formato, pero no era una negociación conjunta ni un tratado único, sino eran varios tratados. Estos gobiernos que siguieron, digamos, la orientación de Estados Unidos, tuvieron, se alinearon internacionalmente con las políticas de Estados Unidos. La amistad con los gobiernos de Estados Unidos, el seguimiento en general de las orientaciones y la profundización de lo que se llamarían las políticas neoliberales. ¿Cuál es la diferencia entre las políticas neoliberales que se empezaron en los 90 y las que se promovieron a través de los tratados? Ninguna. La única diferencia consiste en que en los tratados de libre comercio las políticas neoliberales se implementan por medio de un tratado internacional. Hasta el momento las políticas neoliberales se implementaban por decisión de los gobiernos. Les voy a poner un ejemplo. En más o menos 1990, 92, no, no, 98, había elecciones simultáneamente en México y en Perú. En México, el candidato era Andrés Manuel López Obrador, que posteriormente, hace poco, llegó a la presidencia, y en Perú el candidato era Ollanta Humala. Entonces le preguntaron al secretario de Estado de Estados Unidos que si no estaba preocupado por que iban a llegar al gobierno dos candidatos populistas. Entonces la respuesta de él fue muy simple, dijo: mire, en el caso de México no me preocupa, porque México tiene un tratado de libre comercio con Estados Unidos y está obligado por tratados internacionales a tener una política. En cambio, con Perú sí me preocupa, porque con Perú no tenemos tratado de libre comercio. Entonces, eso lo que refleja es que los tratados de libre comercio lo que hacían era ponerle una especie de cerrojo a la implementación de las políticas neoliberales. Y es una especie de garantía para que la estructura económica y política de los países se mantuviera independientemente del gobierno que fuera elegido. Era el seguro que Estados Unidos asumía para evitar que se desviaran del camino que él había trazado. Ese era el objetivo de los tratados de libre comercio. Entonces, el bloque liderado por Estados Unidos empezó a pasar, le pasó lo mismo que le pasó a Colombia: un deterioro de la producción, un aumento en las importaciones agrícolas, un deterioro de la estructura social, un deterioro de la distribución del ingreso. Pero digamos que la iniciativa política en América Latina la tenían los gobiernos alternativos. ¿Qué hicieron los gobiernos alternativos? Eso varía de acuerdo a cada gobierno. Una cosa es Lula, otra cosa es Chávez, otra cosa es Evo, ¿sí? Sin embargo, tuvieron algunas características en común. Una fue frenar la implementación de las políticas neoliberales. Por ejemplo, no siguieron las políticas de privatizaciones. Aumentaron la participación del Estado en la economía. La política exterior, en lugar de basarse en lo que definía Estados Unidos,
empezó a diversificarse. Antes los gobiernos tenían una relación, digamos, preferencial y exclusiva con Estados Unidos, y estos gobiernos alternativos empezaron a acercarse a otros países, a China, a África, o sea, a tener una política internacional que no seguía textualmente las orientaciones de Estados Unidos. Fueron gobiernos que implementaron una política social más activa, disminuyeron la pobreza. Por ejemplo, en el caso de Brasil, salieron de la pobreza 30 millones de habitantes. O sea, digamos, fueron gobiernos que tuvieron una labor bastante reformista en beneficio de la sociedad, de los sectores más pobres, pero también pero esto se dio gracias, por un lado, a las políticas que implementaron, pero por otro lado, por una circunstancia internacional que los favoreció, y es que aumentaron los precios del petróleo. A comienzos antes de la apertura, antes de la década del 90, digamos en el 2000, el petróleo podía costar $11 o $20 el barril. Cuando empezó el ciclo de gobiernos progresistas, el petróleo llegó a estar por encima de $100 el barril. Como varios de estos países eran petroleros, entonces eso incluyendo a Colombia, eso incluyó ingresos extraordinarios que fueron aprovechados para una redistribución. El común denominador de la labor de los gobiernos progresistas fue aprovechar los ingresos que se produjeron como producto del aumento del precio de las materias primas, especialmente el petróleo, pero también la soya y otros productos primarios. Y con esos ingresos extraordinarios, entonces hicieron una especie de redistribución social. Eso fue lo que hizo Chávez, eso fue lo que hizo Néstor Kirchner, eso fue lo que se hizo en Brasil, en varios países, en Ecuador. Entonces, ¿qué sucedió? Que unos ingresos que antes se dedicaban a enriquecer a unas cuantas familias, el Estado ahora los invirtió en gastos sociales. Eso en Venezuela se conoció como las misiones, algunos diversos nombres, pero digamos que el efecto económico de los gobiernos progresistas, o digamos la oportunidad de los gobiernos progresistas fue utilizar los altos precios de las materias primas para hacer una redistribución social. Eso no lo hubo en Colombia, por ejemplo, ni lo hubo en México, pero sí lo hubo en estos gobiernos progresistas. Sin embargo, este ciclo ocurrió, perdón, entre 1998 y el 2016. ¿Por qué ponemos estas fechas? Porque 1998 fue la llegada de Chávez al gobierno y 2016 fue la caída de Dilma Rousseff. Entonces, digamos que ahí se completó el ciclo. Desde la llegada de Chávez y Lula al gobierno hasta la caída de Dilma Rousseff, que fue más o menos en esos mismos años, entre 2012 y 2016, cayeron el gobierno de Cristina Kirchner, el de Rafael Correa, el de Dilma Rousseff, murió Chávez. Entonces, digamos que ahí hay un ciclo de llegada, reformas sociales y caída de los gobiernos progresistas. Ese es, digamos, el cuadro. Durante la época de los gobiernos progresistas, entonces se pusieron en boga enfoques en América Latina distintos a los que habían predominado hasta ese momento. Por ejemplo, antes de esos gobiernos, la forma de relacionarse los países
de América era la OEA. Y en el campo de la integración, lo que, digamos, la relación política era la OEA, pero en el campo de la integración eran básicamente tres, cuatro estructuras: el Mercosur, la Comunidad de Naciones, el Mercado Común Centroamericano y el CARICOM, que eran estructuras, digamos, de integración económica basadas no en las nuevas políticas neoliberales del consenso de Washington, sino en los enfoques anteriores, que eran básicamente los orientados por la CEPAL, que incluían una activa participación del Estado en la economía. ¿Sí? Eso implicó, cuando llegó la oleada, digamos, por un lado progresista y por otro lado neoliberal, estas estructuras de integración que había hasta el momento empezaron a entrar en crisis. ¿Cuál era la crisis? Primero, la OEA perdió importancia, porque la OEA era un mecanismo de integración continental, o sea, de toda América, que lógicamente reflejaba, digamos, la predominancia de Estados Unidos en esa integración. Entonces, contra la OEA surgió la CELAC, que es la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, que es, digamos, una alternativa filosófica a la OEA, porque en la CELAC están solamente los países de América Latina y el Caribe, y en la OEA están todos los países. O sea que la CELAC es una especie de OEA sin Estados Unidos y Canadá. Con lo cual, se plantea un esquema de integración distinto, y es que había que integrarse primero los países de América Latina y solamente en bloque integrados dialogar con Estados Unidos y Canadá. En cambio, la otra estructura, que era la OEA, era todos juntos y revueltos. Esa CELAC surgió animada por los gobiernos alternativos. ¿Por qué? Porque eran gobiernos que querían distanciarse de Washington. Entonces, por ejemplo, en la CELAC, que todavía existe, se incluyeron temas como, por ejemplo, la defensa de la independencia de Puerto Rico, la crítica al bloqueo de Estados Unidos a Cuba, una serie de temas que en la OEA no estaban. ¿Sí? La OEA no tenía ni de lejos los enfoques, digamos, críticos hacia la política de Estados Unidos, sino era más bien una especie de mecanismo de integración a través del cual los Estados Unidos dominaban la política de la del continente. Surgió también, como surgió la CELAC, surgió UNASUR. UNASUR fue una organización de todos los países de América del Sur que buscaba integrar en una sola organización la CAN, que era el de los países andinos, con el Mercosur. Y la UNASUR tenía una agenda propia, distinta a la de Estados Unidos. ¿Cuáles eran las diferencias? Por ejemplo, UNASUR tenía UNASUR tenía 20 o 30 comités para planificar la integración de América del Sur. Por ejemplo, una política de defensa mutua, propia de América del Sur. No una política de defensa conjunta con Estados Unidos, sino una política de defensa exclusiva de América del Sur. Una política de salud específica para América del Sur. Una política ambiental, etc. Una serie de políticas específicas para América del Sur. Los gobiernos de derecha que seguían la orientación de Estados Unidos eran minoría. Entonces, un tipo como Álvaro Uribe entró de mala gana
en Unasur, porque la corriente, digamos, predominante era una corriente, digamos, latinoamericanista de integración autónoma, sin protagonismo de Estados Unidos. Entonces, esta era otra estructura que se creó, Unasur. También se creó en ese momento el ALBA. El ALBA es Alianza Bolivariana para Nuestra América. Fue una estructura creada por Chávez y por Castro que buscaba lo que ellos llamaron una integración más profunda, pero en el fondo lo que consistía era en una política de Venezuela dirigida a utilizar los enormes ingresos petroleros de más de $100 por barril para hacer una unidad política en la región. Entonces, en el ALBA estaban principalmente Cuba, Venezuela, Ecuador y Bolivia y algunas islas del Caribe, y su componente principal era que Venezuela les vendía o les regalaba petróleo a muy bajos precios. Entonces, digamos que el ALBA era una especie de herramienta de ampliación de la influencia de Venezuela en la región utilizando el dinero del petróleo. Y se vendía como una integración, digamos, más profunda, más ideológica, para ponerlo de alguna manera, ligada a un proyecto socialista, el socialismo del siglo XXI, etc. Entonces, y por otro lado, los países que estaban bajo la tutela de Washington crearon la Alianza del Pacífico. La Alianza del Pacífico era una organización cuya estructura principal era Chile, México, Colombia y Perú, y que buscaba profundizar las políticas de neoliberales y articularse a los países de la cuenca del Pacífico. Ahora les voy a mostrar unos mapas en donde se pueden formar una idea más exacta de eso. Pero ¿a qué llegamos? A que la OEA pierde importancia, sigue existiendo pero con un perfil muy bajo, es reemplazada por la CELAC como un mecanismo de integración alternativo, por UNASUR, el ALBA como otro mecanismo de integración, la CAN, que era la organización andina, se divide porque por un lado están Colombia y Perú y por otro lado están Venezuela, Ecuador y Bolivia. Entonces, lo que estoy diciendo, ilustrando, es cómo, como producto del periodo 1998-2016, se divide América Latina, se crean formas de integración alternativa, unos países logran concretar UNASUR, CELAC, ALBA, etc., y los otros se orientan hacia la Alianza del Pacífico, que busca profundizar las políticas de Washington alrededor de los temas del libre comercio. Ese es, digamos, el mapa hasta el 2016, o sea, hasta hace 2 años. Pero de pronto se derrumbó el campo de los gobiernos progresistas. Cayó Cristina Kirchner, Dilma Rousseff, Rafael Correa. Hubo un cambio de un golpe en Honduras, un golpe en Paraguay. Entonces, digamos que empezó a cambiar el enfoque político y económico del continente, que es la situación que vivimos en este momento. Hay que hacer algunas reflexiones sobre qué pasó, por qué pasó y cuál es la perspectiva. Yo podría decir que los gobiernos progresistas
Yo les pongo progresistas por ponerles cualquier nombre. Pueden llamarse alternativos o de izquierda o progresistas o como sea. Lo cierto es que sí cambiaron enfoques que venían predominando hasta ese momento. Ya les señalé cuáles. Cambio en la política exterior, un cambio en la importancia del Estado, un mayor énfasis en la política social y un sentido más redistributivo de la riqueza. Pero yo creo que estos gobiernos fracasaron por muchas razones. La primera de todas fue una activísima intervención de Estados Unidos en los asuntos de la región. Estados Unidos intentó, apoyó un golpe de Estado en Paraguay, apoyó el golpe de Estado en Honduras y se dedicó, digamos, a intervenir activamente, a apoyar toda clase de oposición a estos gobiernos. Entonces, uno podría decir que en la caída de los gobiernos progresistas en buena medida fue producto del activismo de Estados Unidos en contra de estos gobiernos. Esa es, digamos, una primera causa. Pero también había muchas causas internas. Una, los errores de estos gobiernos progresistas. Estos gobiernos progresistas cometieron numerosos errores. Por ejemplo, la confianza excesiva en unos líderes carismáticos que cuando se agotaba su carisma, entonces perdían la influencia social. Estos líderes no tenían partidos políticos ni estructuras políticas que les dieran solidez. Entonces, dependían mucho pues de la popularidad de algunos gobernantes. Por otro lado, estos gobiernos progresistas subestimaron la profundidad a la que habían llegado las políticas neoliberales. Pensaron que eso ya llegara al gobierno y se hacía la revolución socialista y que había cambios estructurales, pero eso no era real. No, digamos que las políticas neoliberales habían penetrado profundamente en la sociedad y no bastaba un cambio de gobierno para hacer un cambio como el que ellos se imaginaban que podrían hacer. Por otro lado, estos gobiernos progresistas no tuvieron una política de unidad nacional, sino fue una política, podríamos llamarla un poco sectaria, con sectores medios, con la juventud, con los empresarios, y en lugar de liderar proyectos nacionales, en buena medida, lideraron proyectos ideológicos que dejaron por fuera de la incorporación a esos procesos a sectores muy importantes de la población, especialmente sectores de las capas medias, de la juventud, del empresariado, y eso determinó que perdieran elecciones en un corto periodo. Por otro lado, los precios del petróleo y de las materias primas bajaron. Entonces, ya la oportunidad que tenían de redistribuir esa riqueza a nivel social se perdió y habían creado unas expectativas exageradas con respecto a los beneficios sociales que ellos podían producir. Les pongo un ejemplo. Las cosas muy importantes que hizo Chávez en el campo social desaparecieron de un día para otro cuando bajó el precio del petróleo y había creado una expectativa de que eso no era producto del aumento de los precios del petróleo, sino de un socialismo del siglo XXI. Y cuando cayeron, digamos, los precios del petróleo, resulta que se desinfló la cosa y no pudo satisfacer las expectativas que había creado. Eso pasó igualmente en Ecuador y en otros países. O sea, estos gobiernos progresistas tuvieron muchos problemas de concepción de un radicalismo excesivo, de no tener unas alianzas que les dieran una base social, de no crear estructuras políticas sólidas. Y eso, digamos, y sumado a la activa intervención de Estados Unidos, determinó la caída de los gobiernos. El
¿Por qué fueron reemplazados esos gobiernos? Evidentemente esos gobiernos fueron reemplazados por otros peores. Si ustedes miran lo que está pasando hoy en América Latina, es una tragedia. ¿Por qué? Porque a Dilma Rousseff y a Lula los acusaron de corrupción con el tema de Odebrecht y otros casos, pero el principal actor que determinó la caída de ellos está hoy en la cárcel, acusado de cosas muchísimo más graves de las que él acusó a Lula y a Dilma, el tal Temer. Y cosas similares han pasado en los demás países. O sea, lo que podríamos así en forma muy gruesa decir es que lo que se produjo fue una restauración del neoliberalismo, una especie de contraofensiva de las políticas neoliberales en la región. Entonces el ciclo uno lo podría ver así esquemáticamente, como que un ascenso de las políticas progresistas, un distanciamiento de las políticas neoliberales y de los enfoques de Washington, y que finalmente eso fracasó y se volvió a restaurar la influencia de Washington, la implementación de políticas neoliberales, y con eso entonces entró en decadencia UNASUR, que prácticamente se acabó. Hace un año, menos de un año, los gobiernos de UNASUR, los nuevos gobiernos que ejemplifican la restauración del neoliberalismo, prácticamente acabaron UNASUR y crearon PROSUR. En la nueva organización que reemplaza a UNASUR están todos menos Venezuela y Bolivia. O sea, 9 de los 11 países de América del Sur están en la nueva organización. Y el primer principio de esa PROSUR es la defensa del libre comercio, de las políticas neoliberales, etc. O sea, una restauración de los enfoques, digamos, de Washington. ¿Qué es la situación que vivimos hoy en día? Digamos, como una oleada conservadora pro-estadounidense predominando en la región, y un aislamiento de los países que son una especie de herencia de lo que venía antes: Cuba, Venezuela y Bolivia, que son prácticamente los únicos, y bueno, un poquito Uruguay, que eran los que mantenían la política anterior, quedaron aislados políticamente. ¿Qué es lo que estamos viviendo hoy en día? Primero que todo, ustedes saben muy bien que en el mundo se vivía una cosa que se llamó la globalización. ¿Qué era la globalización? George Bush lo decía con toda claridad. Globalización es el nombre que se le da a la dominación de Estados Unidos en el mundo. ¿Sí? Académicamente dice no. La globalización es la integración financiera, económica, de comunicaciones, etc. No, eso no es la globalización. La globalización es la imposición de un modelo económico neoliberal a escala general. Esa globalización podríamos decir que empezó en 1990-91, cuando cayó el muro de Berlín y desapareció la Unión Soviética. Estados Unidos dijo, en esa época se habló del fin de la historia. Un famoso escritor, Francis Fukuyama, que dijo que con la caída de la Unión Soviética y la desaparición del campo socialista, ya el mundo había llegado a una situación de paz en la cual lo que predominaría serían las repúblicas estilo Estados Unidos y la integración
económica basada en las políticas neoliberales. Ese fue el enfoque de la globalización. Esa globalización duró desde 1900, digamos, en historia es muy difícil ponerle fechas a las cosas porque son periodos poco difusos, pero esa globalización duró entre 1998 hasta el 2008. ¿Por qué? Porque en el 2008 hubo una grave crisis económica mundial, hubo una crisis financiera. Acuérdense que en ese momento se habló de la crisis de las hipotecas subprime, que eran las hipotecas basura, que consistía en que los bancos se dedicaron a hacer préstamos a gente que no podía pagarlas y prestaron y prestaron y prestaron, y entonces después cogían los papeles de esos préstamos y los vendían a otros, y eso los vendían a otros, y eso los vendían a otros, y cuando ya los otros, los últimos que los compraban, querían recuperar ese dinero, no había cómo recuperarlo. Entonces hubo una crisis mundial y eso fue muy grave. Entonces, en el 2008 se juntaron una crisis financiera, una crisis climática, porque se puso en evidencia todo este tema del cambio climático, una crisis alimentaria, porque aumentaron enormemente los precios de los alimentos, y hubo una crisis energética, que fue cuando todo el tema pues de los precios del petróleo. Entonces, esa crisis del 2008 marcó un cambio en la situación internacional. ¿En qué consiste ese cambio? En que de las tendencias a la globalización empezaron a surgir tendencias a la desglobalización, en donde empezó a tener más importancia los temas regionales, y empezaron a salirse de la fila una serie de países. Vamos a ver si logramos juntar los mapas que hemos hecho hasta el momento. Paralelamente al auge y caída de los gobiernos progresistas, el mundo vivía una época en la cual se pasó del auge de la globalización al deterioro de la globalización. ¿Sí? Entonces, lo que estamos mirando es que en América Latina se estaban produciendo auge y caída de gobiernos progresistas, restauración del neoliberalismo, y en el mundo se estaba viviendo auge de la globalización y deterioro de la globalización, y uno podría decir que los gobiernos neoliberales de América Latina se han querido integrar a la globalización en momentos en que la globalización ya está pasada de moda. ¿Cómo se sabe que la globalización está pasada de moda? No es sino que mirar las políticas del gobierno de Trump. Trump, en buena medida, lo que expresa es el fracaso de la globalización, el reconocimiento del fracaso de la globalización. Estados Unidos, Trump es un tipo chabacano, horrible, pero él expresa lo que pasa. Entonces, por ejemplo, él dice, Estados Unidos no fue suficientemente beneficiado con los tratados de libre comercio. En lugar de la globalización, yo soy un nacionalista. Yo lo que quiero no es el beneficio de todo el mundo, digamos, entre comillas, sino que a mí me nombraron fue presidente de Estados Unidos. Y yo voy a ser presidente de Estados Unidos, así tenga que pasar por encima del que pase. Yo defiendo los intereses de Estados Unidos y punto. Y si tengo que atropellar a media humanidad con eso, pues la atropello. ¿Sí? Eso, digamos, implica ideológicamente y políticamente que el nacionalismo ruso, el nacionalismo chino, el nacionalismo de Estados Unidos, etcétera, se ponen más de presente que la globalización.
Entonces, uno podría decir que la tragedia de los gobiernos recientes de América Latina es que pasaron de una cosa progresista a tratar de reinsertarse en la globalización cuando esta globalización ya está fracasando. O sea, recoger las migajas de la globalización. ¿Qué alternativas podría haber? Pues muchas. Una de ellas, por ejemplo, era la integración regional. Darle más importancia a la articulación de los países similares latinoamericanos entre sí que a la integración a los flujos comerciales con Estados Unidos. Podríamos decir que la implementación y profundización de políticas neoliberales nuevamente, después de que las políticas neoliberales fracasaron en todo el mundo, es un intento de pegársele a los rezagos de unas políticas fracasadas a nivel internacional, cuyo fracaso lo reconocen no únicamente los organismos internacionales, sino inclusive los mismos gobernantes de los países avanzados. Hay en este momento, digamos, como una especie de transición entre un mundo basado en la globalización y la política neoliberal y gobernado por Estados Unidos, a un mundo en donde la globalización no es la que domina y ya el mundo se vuelve un mundo multipolar, en donde ya Estados Unidos no define las reglas exclusivamente, sino tiene que tener en cuenta la participación creciente de Rusia, de China, etc. Ese es el mapa del continente. Vamos a dar pie a unas preguntas, pero yo voy a adelantarme a alguna pregunta. Me van a preguntar sobre Venezuela. Venezuela, digamos, fue el caso típico en el cual fracasó, mostró sus limitaciones la idea de que se podía simplemente que los cambios sociales se podían simplemente repartiendo la plata del petróleo. Porque si se dependía, el problema con eso, ¿cuál es? Que el petróleo sube y baja. Y entonces cuando sube está bien, y cuando baja la catástrofe. Entonces, digamos, el modelo económico de Venezuela refleja el fracaso de una política exclusivamente dirigida a redistribuir el precio de materias primas altas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso entonces creó una expectativa falsa, creó una cantidad de aparatos falsos que no funcionaban. Y eso se notaba cuando baja el precio del petróleo, porque cuando está alto nadie se da cuenta. En segundo lugar, el enfoque político de Venezuela no ha sido un enfoque de buscar una unidad nacional para un cambio en la estructura productiva del país, sino un enfoque ideológico. Es decir, Maduro está gobernando para el chavismo, no para los venezolanos. Entonces, eso tiene un problema que crea unas brechas muy profundas en la sociedad, porque resulta que la sociedad no es chavista, ni es moralista, ni es uribista. Es decir, la sociedad no se define en torno a un enfoque ideológico, sino que la sociedad, por definición, es una cosa que debe incorporar orientaciones heterogéneas, plurales, intereses diversos. Entonces, querer darle a una sociedad como la venezolana un enfoque ideológico ha creado unas brechas absurdas, irreconciliables, antagónicas, porque si a eso le sumamos el maltrato a sectores sociales como los jóvenes, como las capas medias, etcétera, uno podría decir que la situación de Venezuela no es la mejor. Es una situación pues grave, crítica. Ahora, si alguien dice, bueno, es lo más grave que está pasando en el mundo, no es lo más grave que está pasando en el mundo, ni siquiera en América Latina. El Macri es un tipo parecido. La inflación y la pobreza en Argentina es una cosa
de las proporciones venezolanas, la inmigración. Ecuador está viviendo una situación diferente y similar. O sea, poner el enfoque exclusivamente en el tema de Venezuela sin tener en cuenta el contexto de América Latina es un enfoque muy, también muy ideológico, orientado por los intereses geopolíticos de Estados Unidos, que está interesado en el petróleo venezolano. En realidad el problema es grave, pero es también muy grave el de otros países que tienen situaciones sociales iguales. Y lo que uno tendría que decir es, sí, eso puede ser muy grave. Es muy grave el problema de Venezuela, es muy grave el problema del Sudán, es muy grave el problema del Yemen, es muy grave el problema de Siria, es el problema de Afganistán. Pero ¿por qué esos problemas que son tan graves tienen que resolverse a través de la intervención de países extranjeros en esos países y no se le permite a los propios países resolver los problemas a su manera? Que yo no estoy de acuerdo, bueno, yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, fíjense, les pongo un ejemplo. Corea del Sur es considerado un milagro económico, un país exitoso. El milagro exitoso de Corea del Sur se dio, el meollo del milagro económico se dio bajo una tremenda dictadura militar, de la cual nadie dijo nada. Duraron 10 años una dictadura militar patrocinada por Estados Unidos, pero exitosa económicamente. Sí, bueno, a mí no me gusta el modelo político coreano, bueno, pero ese es el modelo de los coreanos. ¿Sí? Casos parecidos similares pasaron en Singapur, en Taiwán, en muchos países. Es decir, un país no tiene por qué imponerle a otro su modelo económico ni su modelo político. Uno podríamos decir que el mundo evoluciona hacia una sociedad en la cual nadie le imponga a otro la manera de ser feliz, sino que los países busquen su propia orientación, pasen por lo que pasen. Estados Unidos hoy en día ya no es considerado el modelo de democracia. En Estados Unidos ha aumentado la desigualdad, la distribución del ingreso se ha deteriorado, la pobreza aumenta, se benefician unas pocas multinacionales, el nivel de degradación ambiental es enorme, se ha desindustrializado, ganan las elecciones los que menos votos sacan. O sea, Estados Unidos desde un modelo ni siquiera para los propios estadounidenses. Hoy en día es generalizado en Estados Unidos la idea de que las personas de hoy no creen que sus hijos van a vivir mejor que ellos. Creen que van a vivir peor. Hace 20 años era todo lo contrario. Todo el que llegaba a Estados Unidos decía, bueno, yo tengo que trabajar aquí muy duro, pero estoy convencido de que mis hijos van a vivir mejor que yo. Y se producía eso. Hoy en día la creencia es distinta. O sea, el modelo norteamericano, yo diría, bueno, es problema de los norteamericanos. No hay por qué imponerle ese modelo a las demás sociedades, porque tampoco es que ha demostrado ser tan exitoso. En resumen, América Latina pasó por una etapa de reformas. Esa etapa dejó una serie de lecciones. Ahora se vive una restauración de las políticas neoliberales, restauración que puede conducir a catástrofes sociales muy, muy grandes, como la que puede pasar en Colombia si se sigue implementando la política de apertura económica. Y el mundo está cambiando en una dirección distinta a la que calculan estos gobiernos nuevos de América Latina. El mundo no está avanzando hacia una globalización neoliberal, sino que está avanzando hacia una creciente mayor participación del Estado, auge de las influencias regionales, etc. Bueno, yo con eso termino. Quisiera darles un tiempito para algunas preguntas. Rápidamente les muestro unas cosas para que ustedes se... Esto lo que... No, creo que no alcanzan a verlo, pues, tengo un telescopio por allá atrás.
Pero si alcanzan a ver los punticos rojos, esos son bases militares. Y son las bases militares de Estados Unidos en América Latina. Lo que, si yo quitara esas bases militares y pusiera las bases militares chinas o rusas, no habría ni una sola. De pronto habría una en Cuba, a medias en Venezuela, ¿sí? Pero con eso uno la idea que se puede formar es que en realidad la predominancia geopolítica de Estados Unidos es innegable en América Latina. Aquí en América Latina no es que esté disputándose China ni Rusia la influencia del continente, ¿sí? Hay cerca de 70 bases militares de Estados Unidos en la región. Entonces, cuando a mí me dicen, no, es que el continente se lo está tomando Rusia, yo digo, pero ¿de dónde es Rusia? No hay un solo soldado ruso en América Latina, de pronto habrá 80 que llegaron a llevarle no sé qué a Maduro. En cambio, en América Latina, miren. Este es simplemente el Tratado de América del Norte, el TLCAN o NAFTA. Este es el Tratado de América Central con Estados Unidos. Estos son los países que formaron la Alianza del Pacífico. No se alcanza a leer, pero en el mapa se ve que son todos estos países de la cuenca del Pacífico que querían hacer un tratado de libre comercio con países de la cuenca del Pacífico. Estos países que querían hacer un acuerdo de la Alianza del Pacífico querían unirse con ellos en una cosa que se llamaba el Tratado Transpacífico, que fue promovido por Obama, pero que Trump se retiró. ¿Y Trump se retiró por qué? Se retiró porque la concepción de este Tratado Transpacífico era un acuerdo de integración regional que excluyera a China. O sea, era un tratado de libre comercio contra China. Y Trump se dio cuenta que ese tratado era ineficaz, porque resulta que no estaban aislando a China, sino que China aumentaba y aumentaba y aumentaba su influencia. Dijo, no, esa pelea así no me sirve. Entonces se retiró del Tratado Transpacífico. Estos son los países que tienen tratados de libre comercio con Estados Unidos, los azules. Fíjense que la mayor parte del continente no tenía tratado de libre comercio con Estados Unidos. ¿Sí? O sea que también Estados Unidos no logró tanto como quería. Este era UNASUR. Ahora PROSUR es lo mismo, pero sin Bolivia y sin Venezuela. O sea, estos son los países del ALBA, que como se dan cuenta, Bolivia, perdón, Ecuador, ya Ecuador se retiró. Entonces ya no quedan sino Nicaragua, Venezuela, Cuba y Bolivia y algunas islas del Caribe. Y uno podría decir que el ALBA ya no existe, porque el ALBA se aceitaba con los precios altos del petróleo y que Venezuela regalaba, y ahora ya no regalan, mayor puede regalar petróleo. Bueno. ¿Cómo hacemos la mecánica de si hay algunas preguntas o? Gracias a Enrique Daza. Como lo decíamos, una lectura de la situación política. Situación que se veía desarrollando en Venezuela y que, pues, por supuesto que de la cátedra hemos dicho que somos respetuosos de las decisiones que libremente deben tomar los pueblos sin la interferencia, perdón, de ningún otro estado, de ninguna otra potencia.
Aprovechando que estamos aquí, aló, nos siguen, estamos aquí en la cátedra, un estudiante salió, entonces que iba al baño, a propósito, tal vez el frío de la ciudad ha hecho que muchos estudiantes vayan al baño. Me llamó la atención una cosa y es que el estudiante tiene esta chaqueta. Y en la chaqueta tiene la bandera de los Estados Unidos. Una cosa, pues, uno me diría, no, una cosa sin mayor trascendencia, sin mayor dificultad. Pero esto, a mi juicio, Enrique, no sé si comparta tal vez lo mismo, tiene una alta carga simbólica de lo que uno piensa con el país, de lo que uno tiene por lo que es Estados Unidos y lo que es el porte o el manejo de ciertas simbologías. Estos días, lo hicimos también en la cátedra, se veía cómo el embajador de los Estados Unidos, sin vergüenza, sin ninguna actitud pues, de respeto por el país, citaba a algunos congresistas y a algunos miembros de las altas cortes tratando de interferir en las decisiones que como país tenemos que hacer. Lo que digo con esto es que a diario se dan una serie de decisiones, situaciones que tienen que ver con lo que realmente después se expresa en nuestras vidas privadas y públicas, y es el tema de los altos precios de los combustibles, el tema de los altos precios de los alimentos, la quiebra de los campesinos en el país. Hoy vemos cómo estos campesinos están arruinados, que estamos consumiendo productos que importamos que pudiéramos producir en Colombia. Y mientras tanto, los campesinos quebrados. Luego entonces, lo que quería hacer con la chaqueta era hacer una alusión de que hay que preocuparse un poco más por interesarse, por revisar los temas del país y no tal vez interesarse en cargar símbolos que único, no es contra la identidad nacional, pero sí nos interesamos a veces en muchas cosas menos en lo que nos corresponde. Efectivamente, hay una serie de preguntas, Enrique. Usted se extendió y está incumpliendo su otro compromiso que había dicho. Una pregunta de Lida en Popayán. ¿Por qué la tendencia de los países latinoamericanos a seguir políticas arcaicas? Y vamos acá después al auditorio. No sé si hacemos varias preguntas y doy una respuesta general. ¿Alguien del auditorio, por favor, que nos quiera preguntar? Por favor, baje rápido mientras que el estudiante, alguien más del auditorio, desea preguntar. Por favor, bajamos. ¿Alguien más del auditorio? Por favor, bajamos. Los que vayan a preguntar rápido, bajamos. Y concreto, sin intervenciones extensas, por favor. Bueno, yo soy Mateo Sandoval y pues mi pregunta es cómo, digamos, nuestro país o cómo piensa nuestro país, Mateo Sandoval. Ah, perdón. ¿Cómo nuestro país, digamos, tiene, digamos, ese sueño americano todavía activo? Y yo lo que quiero, digamos, la pregunta es que si usted cree, digamos, que en ese sueño americano que todavía nos vende nuestro país, como, digamos, la mejor solución o como si fuera Estados Unidos un país. De ejemplo para nosotros. Listo, Mateo, gracias. La influencia cultural de Latinoamérica, que somos unas personas como muy individuales y muy de que nos importa lo que le pase a los demás, de que no nos importa lo que pase a los demás, es lo que nos tiene en este momento así y no tiene que ver nada con que sea de derecha o de izquierda el gobierno. Buenos días, mi nombre es Joana. Mi perspectiva es como cuál sería el futuro de Colombia y sobre todo los jóvenes colombianos frente a las migraciones multitudinarias que hay hacia países externos.
en busca de un mejor futuro, pues teniendo en cuenta las situaciones políticas y económicas y sociales que el país ahorita ha tenido tras adoptar las políticas estadounidenses. Buenos días, mi nombre es Andrés Salcedo y la pregunta es, ¿cree usted que la caída del sistema socialista aporta de manera positiva al desarrollo humanitario? ¿Cree usted que la caída del sistema socialista aporta de manera positiva al desarrollo humanitario? Hola, soy Sergio. Colombia, ¿cómo se defendería o cómo atacaría si llegase otro país multinacional o más grande a meter las manos en nuestro país, a ayudarnos en la política? ¿Colombia cómo se defendería? Buenos días, mi nombre es Patricia. Mi pregunta es, normalmente en el desarrollo humano siempre deben haber cambios, como políticos, como económicos, para haber un superdesarrollo. Pero, ¿en qué nos podemos basar? O sea, como nosotros estudiantes o como políticos o como integrantes de la sociedad, ¿en qué población o qué temas nos debemos basar para brindar, digamos, un ejemplo o la ayuda, digamos, en ese desarrollo? Hola, buen día, mi nombre es Orlando Díaz. Mi pregunta es, en el marco que nos explicabas histórico desde los años 70 a la actualidad, en los gobiernos latinoamericanos explicabas ese cambio en el sistema de política neoliberal y la toma de los gobiernos progresistas. Acá en Colombia no se vio la toma del gobierno progresista. Sí se vio un cambio en el gobierno de Juan Manuel Santos, pero pues más allá como de que el neoliberalismo o el gobierno que siempre ha estado acá en Colombia lo ayudó a subir y ya después se presentó el cambio de gobierno como tal. Mi duda es si desde su perspectiva cree usted que vamos un poquito atrasado y va a llegar ese gobierno progresista o se va a mantener la tendencia como ha estado. Bueno, realmente lamento mucho no poder quedarme un buen rato dialogando con ustedes porque me parece muy interesante las inquietudes. A ver, hay un problema, es que nosotros hemos sido víctimas de una influencia ideológica que consiste en la creencia en que la sociedad evoluciona a través de la lucha, sálvese quien pueda, la ley de la selva, el predominio del individuo, los emprendedores, ¿sí? Es decir, que el progreso en la sociedad es producto de que uno se imponga sobre los demás, compita, gane y venza. Esa es la ideología del neoliberalismo y es el que le fue bien, bien, y el que le fue mal, de malas, fue porque no hizo lo que tenía que hacer. ¿Sí? Eso es una idea equivocada. ¿Por qué? Porque en realidad el progreso en las sociedades ha sido siempre producto de la cooperación, de la colaboración, no de la lucha. La lucha se impone es en el capitalismo, en el neoliberalismo, en donde consideran a los demás adversarios, no compañeros o compañeras con los cuales se puede trabajar en equipo. Eso es lo más pernicioso que ha habido. ¿Por qué? Pues porque en realidad, si ustedes miran las sociedades que han evolucionado, y que han avanzado y que han logrado éxitos, son producto de la colaboración, de los trabajos en equipo, los trabajos colectivos, de la ayuda mutua, del papel del Estado. Es que uno puede ser un genio, pero si no tiene las condiciones sociales y económicas y que le permitan realizar ese genio, de nada sirve. Obvio que de pronto alguien se gana la lotería,
pero es una excepción, ¿sí? Si se quiere que la humanidad avance, tiene que ser basado en un cambio en ese paradigma, o sea, en ese cambio del individualismo extremo, que solamente es tan nocivo eso que dicen los pobres son pobres porque no hicieron el trabajo que debían hacer, y los ricos son ricos porque son unos genios que sí lo hicieron. Entonces, ¿qué hay que hacer? Que todos sean Bill Gates, ¿sí? Porque todo el mundo se puede volver millonario, cosa que es falsa, ¿sí? No ha funcionado así en la sociedad. Eso en el fondo es el sueño americano, y es la creencia en el poder infinito del individuo sobre la sociedad. Eso es una cosa equivocada, que en Estados Unidos y en algunas sociedades circunstancialmente tenía como un ambiente propicio, y era porque había una economía en desarrollo, en medio de la cual, digamos, las iniciativas individuales podían, pues, tener algún éxito. Pero eso ya ha desaparecido. El sueño americano ni siquiera lo tienen los propios norteamericanos. Sí, el sueño americano, es decir, ustedes miran las estadísticas de Estados Unidos, es una tragedia. Estados Unidos es el país que tiene más alcoholismo, más drogadicción, más personas en la cárcel. En las cárceles de Estados Unidos son millones de personas que están en la cárcel por cualquier cosa. Las cárceles son privadas. La degradación moral y cultural de la sociedad estadounidense es enorme. Yo diría que el sueño americano fue hace 30 años o 40 años, ya en este momento ese sueño no tiene ninguna base en la realidad, tanto que Estados Unidos ni siquiera puede exportar su sueño americano. Ahora, si yo soy un campesino que vive en México arruinado, que no puedo ni siquiera conseguir lo más elemental, pues bueno, cualquier sueño me sirve, y entonces me voy pues para... Yo conozco casos en los cuales campesinos empobrecidos en México o en Colombia se van a hacer trabajos de 12 o 14 horas en Estados Unidos, y entonces nos considera una mejoría en el nivel de vida. Yo tenía un amigo, por ejemplo, que era un obrero que perdió el empleo en Colombia y se fue al sueño americano, y él lo concretó con un trabajo que era de 8 de la mañana a 6 de la tarde, y después otro trabajo que empezaba a las 7 de la mañana, de la noche, hasta las 4 de la mañana, y duró así 10 años, y ese era el sueño americano, trabajar 20 horas al día, ¿sí? Entonces, ese, digamos, yo creo que hay que bajarse la nube del sueño americano, que está un poco dentro de la filosofía de que es que siempre habrá algo mejor. Entonces, bueno, de pronto Estados Unidos es mejor. Yo creo que ha penetrado profundamente esa ideología. Ahora, la situación en Colombia es muy grave. Es muy grave porque hay un enorme desempleo, la juventud no tiene perspectiva. La industria y la agricultura, que son las fuentes más importantes de riqueza social, en lugar de aumentar su participación en la sociedad, la disminuyen. Pero eso que tenemos no es producto del clima, ni es producto de Dios. Eso es un producto de la acción humana, de los partidos que nos han gobernado, de las personas que están en el gobierno, de las políticas que han aplicado. Y en esa medida pueden cambiarse. No hay que, digamos, si algo nos enseña la historia de la sociedad, es que nada es eterno. Y que los cambios se pueden dar. Y que los cambios dependen, si en algo nos enseña el progresismo de América Latina, es que los cambios no pueden depender de un individuo, por genial que sea ni por carismático, sino que hay que tener organizaciones sociales, partidos políticos, movimientos colectivos que sean capaces de liderar ese cambio social. No pensar que aquí va a llegar el Mesías y nos va a resolver todo, sino que hay que tener una red social lo suficientemente capacitada, capaz de hacer las transformaciones sociales. ¿Cuáles son los temas más importantes? Bueno, antes otra cosa.
Colombia, los gobernantes de Colombia tienen una virtud que es que siempre están en la moda antepasada. Aquí cuando Gaviria hizo la apertura económica, ninguno de los gobernantes nuestros se ha inventado una idea original. Si ustedes miran las recetas del Fondo Monetario Mundial y del Banco Mundial, todo lo que se hace es lo que dicen esas instituciones. Argentina está hoy como está porque está aplicando políticas del Fondo Monetario Internacional que ya han dejado de aplicarse en todo el mundo. Es decir, las políticas del Fondo Monetario y del Banco Mundial no las aplica ni siquiera Estados Unidos. Son políticas que hacen que las apliquen los países subdesarrollados y atrasados. Querer, por ejemplo, meterse en la profundización de las políticas neoliberales como quiere hacer Duque, es una cosa que ya nadie la está haciendo. O sea, Duque llegó tardísimo a querer... es que cuando Gaviria implementó aquí la apertura económica y las políticas neoliberales, eso era una relativa novedad. Pero ya pasaron 30 o 40 años, ya eso fracasó, y Duque está como queriendo volver a implementar las políticas que ya fracasaron hace 30 años. Las élites gobernantes colombianas son élites supremamente conservadoras, dependientes de lo que está de moda a nivel mundial, sin ninguna idea original, sin ningún sentido del progreso social, sino más bien con un sentido del enriquecimiento individual. Y eso es lo que ha venido pasando. Yo creo que el mundo evoluciona, o debería evolucionar, primero a un sentido más cooperativo y más social. Eso le puede poner cualquier nombre. Democracia, socialismo democrático, bueno, lo que sea. Pero sí un mundo en el cual prime la cooperación sobre la competencia, prime el trabajo colectivo sobre el trabajo individual, el Estado juega un papel más activo en el desarrollo económico, la economía real pese más que la expectativa. ¿Sí? Ese es, digamos, el mundo que yo pienso que hacia allá vamos, porque si no, la otra alternativa sería la catástrofe ambiental, social y económica. Si el mundo no evoluciona en ese sentido, no se va a resolver ninguno de los problemas de la sociedad. Sobre la intervención de potencias en Colombia, yo pienso que no es que qué pasaría, sino que es que Estados Unidos interviene todos los días en Colombia. Colombia lleva 100 años siendo intervenida por Estados Unidos a cada 5 minutos. Aquí el embajador de Estados Unidos define cómo son las leyes, quién debe gobernar, quiénes son los ministros, a quién se extradita, cuál es la política internacional. En lo que hace con Colombia, con Venezuela, no es porque se le ocurrió a Duque. Eso se le ocurrió fue a Trump. Y él ordena y define y váyase para la frontera y haga esto, lo otro y tome la plata. Es decir, la agenda, si uno se pregunta, bueno, a mí me puede preocupar mucho lo de Venezuela. Yo realmente me preocupa, pero me preocupa también lo de Buenaventura y lo de Popayán y lo de La Guajira y todo eso. Y aquí uno mira a los gobernantes preocupadísimos por Guaidó y cuánta gente se está muriendo de hambre en Colombia, en nuestros campos, y la catástrofe, y la ayuda humanitaria no le llega a los gentes del Cauca, ni le llega a los de la Guajira, ni a los del Chocó, ¿sí? Entonces uno dice, estos gobernantes, ¿en qué están pensando? Están pensando, pero ¿cómo hace uno para que su problema más importante sea Venezuela en un país que está muriendo de hambre? Es porque alguien les está diciendo. ¿Quién le está diciendo? Pues Estados Unidos. ¿Y por qué tiene ese poder Estados Unidos? Porque los gobiernos le han conferido ese poder a Estados Unidos. Entonces, a cambio de 2 pesos y una ayuda para el tráfico de drogas y que nos compren unas cuantas libras de café, entonces, a cambio de eso,
que los gobernantes colombianos están dispuestos a sacrificar la agenda de necesidades colombianas propias por la agenda de Trump. Eso, si eso no se cambia, pues sería muy, muy grave. Yo creo que un problema muy grave es el problema de los emigrantes. Ahora, no es un problema exclusivamente colombiano, pero sí es un problema grave para Colombia, especialmente porque emigra mucha juventud calificada, gente que se ha preparado con recursos de la sociedad colombiana que después solamente puede realizarlos exitosamente en el extranjero, aunque yo pondría entre comillas el exitosamente, porque son ingenieros, ingenieras que se van a lavar platos a París o a España y se ha desperdiciado todo un esfuerzo social. Yo creo que hay que resolver los problemas internos productivos de tal forma que la gente vuelva a animarse a tener un futuro en Colombia. Bueno, les agradezco mucho sus preguntas y su atención. Agradecemos la invitación, la aceptación de la invitación del doctor Enrique Daza a la Universidad Antonio Nariño y estas importantes apreciaciones sobre la realidad política en América.